el aplauso bien bonito. Encantan a las bailadoras, para los bailadores. Nos están acompañando, cabrón, con gusto. Dígame, Juanazo. Ah, para los vatos, dice así, mero, ¿eh? Para los vatos. Ándale, pues, allá a la Winchi. Vamos a ponerles esto que nos están solicitando amablemente por acá en la familia. Con gusto para acompañarlos. Vámonos, pues, oiga, seguimos avanzando. Se llama Winchi. Prepárense, hijos, y esto dice ¡adoro! Se llama la Ouija, claro que sí, para las de la bonita, okay. Para todos los jovenazos. Adelante, Rafa. Ok, a ver, por aquí la novia va a aventar el ramo, a ver si, a ver, para que se pongan detrás de la novia, sí. Vamos a aventar el ramo, a ver, ¿a quién le toca celebrar los próximos 50 años? A ver, que se pongan por aquí las que estuvieron bailando por ahí, las señoras, pásenle por aquí a la fiesta, porque la doña va a aventar el ramo. Luego viene Don Miguel a aventar una botellota, a ver quién se gana. Luego viene por ahí, regalo sorpresa, sí. Ok, ¿está preparada, doña? Ok, un tiempito a que se reúna la nuera, y luego la otra nuera, y la que no me cae muy bien, pero de todas maneras que se ríen, a ver si lo gana la traga. Ay, ando diciendo la buena neta que fuera por ahí. Fórmense la nuera, la que es buena gente y la que no, de todas maneras, ahora las queremos. ¿Usted dice, doña? Dice, a la una, a las dos. No se vale voltear a mirar a la nuera preferida, doña. Ya la miramos, usted está buscando a la que le atiza los frijoles, a la que le lleva el desayuno, a la que le quita los calcetines a Don Fidel. Ok, dice, una, y tres. Ok, está esperando que llegue, seguramente. Ahí no vamos, oiga, para que aguante un ratito más. Claro que sí, a ver si ahora le vamos a contar nuevamente. A ver si ahora sí se anima, señora Lola. Ahí nomás, no volteé a ver ninguna de sus preferidas. Todas sus nueras son preferidas, nomás que este muchacho la rica. ¡Vamos! Dice una, a las dos y a las tres, ¡vámonos! ¡Uy, uy, uy! Ah, pues que se venga, que se viene, pues ya tiene por acá.
la próxima boda de 50 años, primeramente Dios, claro. Ándale pues allá. A ver, ¿qué continúa? A ver, denos una... Ah, sigue la botella. ¡Ay, no más, don Fidel! No se la acabe, sino que les va a dejar a los muchachos. Apenas están acalentando la garganta. ¡Ándale, pues, prepárense, muchachos! Prepárense, muchachos, porque viene... Viene la tequilota, oiga, para pasar este invierno tremendamente bien. Calientito por allá calentando los intestinos. ¡Vámonos, pues! Se llama y dice... ¡Una! Listo, don Fidel, y la va a aventar abierta. Oiga, a ver cómo la cachan estos muchachos. Ándale, pues, una foto bien bonita. Mírenlo, don Fidel. Esa es trampa, don Fidel. Tranquilo, porque se me hace agua en la boca, don Fidel. Ahí nomás, se llama, dice. Y usted le dice cuando esté listo para contarle. De una vez, vámonos, cuéntele, dice. Una, dos, y media. Tres, vamos. A ver, le hacemos un atento llamado por ahí a la madrina de regalo sorpresa, que pase a la pista por ahí, a ver qué nos va a tener por ahí de regalote. Ojalá que sea un iPhone, don Fidel, para que se meta a las redes y pronto se conecte con sus familiares por ahí. Sí. No lo empieces a pervertir, Rodolfo, no lo empieces a pervertir, porque el teléfono es pura perdición, alguien nomás hable por teléfono, no vea otras cosas, don Fidel. Ya está en otra etapa, así es que don Fidel es muy responsable. ¡Vámonos pues, muchachos! ¿Qué tenemos, Rodolfo? Esperar a que pase la madrina de regalo sorpresa, claro. Por ahí viene, dice, ay, ojalá que le guste mi cena. Ok, a ver, sosténgaselo ahí, por favor, para que le esté destapando la doña. Ándales pues por ahí. Por lo pronto, gracias a todos que hicieron posible todo aquí, este bonito convivio aquí, era la feliz pareja por ahí. Ahora, a ver. Le presto una navaja si quiere, una pistola, lo va a tener un balazote. A ver, ¿qué van a salir? A ver, el puro Rexán. Acá van las de harina. ¡Ay, un robote! Ándale. Eso. A ver qué va a salir por ahí. A ver, ya se divisa. ¿Es un iPhone? No, ¿qué es? Churros. ¡Ay, caray! Listo, don Fidel, que lo descoloro a la doña. ¡Ay, caray! Aviéntele a los vaqueros, doña, una paleta para que no estén ahí con la boca seca. A ver. Claro, dice, oiga, pues, y no hay mayor riqueza que la felicidad, oiga. Y están haciendo hoy felices por acá a esta bonita pareja de enamorados. Que la felicidad no se compra con nada, oiga, se disfruta en compañía de los seres que más se aman. Y también, pues, esperamos que Dios bendiga siempre, hoy, mañana y siempre a toda su familia, para que sigan compartiendo por acá con toda esta gente bonita y puedan, hacer historia, claro que sí. Oiga, ándale pues, tenemos por acá unas cobijitas, oiga, unas cobijitas. Son toallas, ¿verdad? Es que no, estoy medio, el sol me da toda la sopogía, claro. ¡Ay, nomás, don Fidel, para que se bañe! Todos los días y a todas horas, oiga, ahorita con los solares, oiga, miren nomás. Hasta sobra tiempo, falta tiempo para seguir. ¡Vámonos pues, Rodolfo, qué tenemos! Ahí sus toallotas para cuando la nuera lo lleven a Acapulco, ya que salgamos de esta contingencia, a ver si la nuera se lo lleva por allá a Acapulco y la pasa bonito. Bueno, es todo de sorpresa.